¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a este viernes, ya llevándonos al fin de semana, ¿no, Paola? ¿Qué tal? Buenas noches. Es verdad, buenas noches. Un placer realmente estar junto a toda la audiencia. Por supuesto que cambiamos el día, estamos los viernes ahora. Uh-huh. Así que bueno, vamos a tener todas las noticias que se aproximan del fin de semana. Y una semana típica, ¿no? Porque uno dice, después de turismo, después de Semana Santa, comienza a andar el país. Sí. Cuando llega el último ciclista de la vuelta, sí, ahí empieza. Y es un poco eso, ¿no? Nuestro país es un poco eso. Es cierto. Por eso nos vamos poniendo a tono con esta noche de viernes. Vamos a los avances que tenemos para ustedes. Turf. El sábado, reunión número 5 en el Hipódromo de Melo con el Sistema Integrado Nacional. Pesca. Se viene la novena Semana Internacional de Pesca con devolución. Liga Melense. Partidos. Generación 2004 el fin de semana. El domingo, el mismo día, informativas de la Asociación Departamental de Fútbol. Partidos por la mañana y por la tarde. Ciclismo. Matías Presa ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay. OFI, Copa de Clubes, Divisional A. Se conocen las series en la que participará Melo Wanderers, representando a Cerro Largo. Más de OFI, finales en Sub-18 y el Mayores. Futsal, Copa América, segunda participación de Uruguay ante Colombia. Melo Wanderers, el equipo de calle América Prieto, se prepara para el comienzo de la Copa de Clubes con algunas importantes incorporaciones en el plantel. Cerro Largo Fútbol Club, a una semana de el comienzo de la segunda división profesional. Habrá que ver si no llueve, ¿no? Están dando precipitaciones para este fin de semana. Esperemos que acompañe a lo poco que hay, pero que definitivamente va a haber. Pero es bastante, ¿eh? Si sí, se quiere, para comenzar este fin de semana. El ascenso, por ejemplo, no tendrá actividad. Ya se sabía, ¿no? Sí. Cuando se programó la actividad del ascenso, se dijo que no iba a haber este fin de semana y el siguiente. Es decir, principio y fin de turismo no iba a haber actividad, si después el fin de semana siguiente. También hay actividad en el hipódromo, porque se vienen las carreras. Exacto, allí está la reunión número 5 con el Sistema Integrado Nacional de Turf, donde seguramente mucho público, teniendo en cuenta de que el sábado prácticamente se reduce a esa actividad, sí, ¿no? Va a acompañar al hipódromo. Está muy lindo, las apuestas que siempre son bienvenidas. Hay buena expectativa y también es un lindo lugar para pasar en familia. Claro. Vamos a ver las imágenes que tenemos y el informe. La primera carrera se va a alargar a las 13:05. El recorrido será de 1.100 metros y estarán 7 en partidores. Para la segunda, a las 14 horas, a las 13:45, recorrerán 1.400 metros con 8 productos inscriptos. La tercera carrera, clásico Semana de Turismo, a las 14:45, 1.000 metros, 6 estarán en la partida. En la cuarta carrera, a las 15:05, recorrerán 700 metros, serán 9 los participantes. La quinta carrera, a las 15:45, también 700 metros. Participarán 10 productos. En la sexta, a las 16:25, sobre una distancia de 1.300 metros, 9 serán los equinos. En la séptima y penúltima, a las 17:05, 1.300 metros, estarán 10 en partidores. Y la octava y última, a las 17:45, el recorrido más largo, 1.500 metros, competirán 10 equinos. Como siempre, buen servicio de cantina a partir del mediodía. Se hará también allí, Eduardo, un pequeño homenaje a Daniel Noble. Bueno, eso está bien, ¿no? Que sí, se lo recuerde al querido Cafu, no solo en el fútbol, sino que también en el turf. El pasado fin de semana me envió algunas fotos, Paul Morales, de algunas que habían compartido, ¿no?, en el hipódromo con el Cafu. A propósito del Cafu, también va a llevar el nombre, la Copa de Clubes. Su nombre va a llevar. Lo propuso, en este caso, Sebastián Sosa, que jugó el Melo Wanderers y que es un poco el que representa al fútbol de Cerro Largo allí en Montevideo. Muy bien, entonces seguimos con más. Cambiamos y vamos a la actividad de pesca. Es que se están aprontando varias barras, ¿no? Y se van a ir entre ríos, arroyos, puentes. No tiene eso. Sí, y da... uno se alegra en el sentido de que mucha gente sale a disfrutar, sí, al aire libre. Hay que hacerlo con cautela, ¿no? Claro. Por sobre, sí, todas las cosas. Pero los nombres que le ponen a las barras... están de más, como dicen los gurises.
Están de más realmente. Ángel Burgos, el integrante del Club de Pesca Arachanes, que conjuntamente con La Voz de Melo organizan esta novena Semana Internacional de Pesca con Devolución, nos da otros detalles sobre esto que se va a llevar a cabo toda la semana de turismo. El periodo de inscripción de las barras comenzó el 3 de abril, este lunes pasado. Se va a extender hasta el miércoles 12 de abril para dar la posibilidad a mucha gente también de que a veces no puede salir la semana completa, sino que salen a mediados de semana. Entonces le queda la inscripción, digamos, como último deber para poder participar de esta semana que realmente hace ya en su novena edición. Y está cada vez más interesante, cada vez más linda y viene creciendo. Justamente la modalidad para participar es barra, no importa la cantidad de integrantes, no importa, puede ser, es decir, inscrito puede ser uno la barra, sí, puede participar en solitario y le pone un nombre a la barra, le pone un nombre y es un integrante solo, puede participar, sí. Además este no tiene número limitado el número de integrantes, puede ser uno, puede ser 100. Y hay barras muy grandes, hay barras de 50 personas, los Méndez y compañía, que es la que más recuerdo. Son unos cuantos y se inscriben todos y participan todos los años. Los controles están fijados para el miércoles 12 en el horario de 10 a 13 en Paso de Minuano, Paso de Aguer, Paso de Pereira y Picada de Suárez. El sábado se cambió el horario hace algunos años por motivo de que los participantes, que también somos directivos, porque también participamos, hay que levantar campamento y entonces lleva mucho tiempo. Entonces, para facilitar toda esa tarea y poder llegar a tiempo a los puntos de fiscalización, es que se cambió el horario de fiscalización del sábado 15, en este caso, que va a ser de 12 a 15, en Paso de Minuano, Paso de Aguiar y Paso de Pereira. La gente puede ir a pescar a donde quiera, el lugar para acampar, ¿lo eligen ellos? Cada cual elige, dentro de lo que son los límites del departamento de Cerro Largo, y a veces transcienden un poquito la frontera, porque se van un poco más lejos, digamos, se van al departamento de Tacuarembó o incluso al departamento de Rivera, pero siempre dentro de esa franja de lo que es el departamento de Cerro Largo y alrededores, para poder después tener la facilidad de poder llegar a los puestos de fiscalización, porque hay que tener en cuenta que esa pieza tiene que llegar viva a los puestos de fiscalización. Entonces, hay lugares que están un poco más alejados, hay lugares que se moviliza con un poco más de tiempo y que les lleva mucho más tiempo mantener esa pieza viva, pero los pescadores saben de eso, conocen mucho y saben cómo llegar con la pieza en óptimas condiciones para hacer medida. Bueno, por sobre todo que disfruten, ¿no? Los pescadores que se van seguramente a partir de mañana sábado. Conozco algún deportista que también va a integrar alguna barra. Varios deportistas. Te iba a decir, hay varios deportistas. Varios van que son a participar. A la pesca. Sí. Aprovechando Ojalá que tienen. No se haga mucho porque viste que el turismo. Claro. Con excepción del Cerro Largo Fútbol Club, con excepción de Melo Wanderers, de Boca Juniors, el resto seguramente van a integrar barras. Sí. ¿Eh? Está lindo. Hablando de Melo Wanderers, ya está aquí en estudios el presidente Mauricio Iurramendi, que en un rato va a estar dialogando con nosotros a propósito de esta Copa de Clubes que se va a poner en marcha a fines de este mes de abril. Bueno, y la generación 2004 de la Liga Melense, por supuesto que juega los partidos el domingo. Vamos a ver el informe que elaboramos para ustedes. Este domingo en cancha de la Brigada a la hora 9:30 jugarán María Auxiliadora Policial. A la hora 11 en el mismo lugar, Charrúa Defensor de Fraile Muerto. En cancha de Melo Wanderers a la hora 9, el equipo tricolor de calle Amílcar Prieto ante Conventos. Las posiciones en la Serie A. Melo Wanderers 9 puntos, con 4 Conventos y Continental. Y sin unidades, Charrúa y Defensor de Fraile Muerto. En el grupo B, Boca Juniors 9 puntos, Artigas 6. Y todavía no puntuaron María Auxiliadora y Policial. Como decíamos, a pesar de que hay poca actividad, es realmente variada, como para empezar live la semana de turismo. Exacto, ¿no? Sí, siempre hay algo, siempre se juega.
en otras disciplinas que no solo el fútbol es. Claro. Pero hablando de formativas, en quinta y en tercera división, el fin de semana pasado no hubo actividad. Bueno, se van a poner un poco al día este fin de semana, el domingo por la mañana y por la tarde se va a jugar en quinta y en tercera división. En quinta división el domingo, en el Parque Amílcar Prieto, a la hora 10:30 jugarán Melo Wanderers Sauce. El árbitro será Pedro Correa. En el Salesiano a la hora 11 jugarán Universal Boca Juniors. El árbitro será Michael Borges. En el Parque 19 de Abril a la hora 12, Conventos Artigas. El árbitro será Alcides Hernández. En el Complejo Sauce a la hora 14, Olimpia Fraile Muerto. Arbitrará William Caldas. En el Complejo Maruguet, a la hora 14, jugarán San Salvador Nacional. El árbitro será Ricardo Morales. En tercera división, en el Parque 19 de Abril, a la hora 15, jugarán Conventos Artigas. El árbitro será Wilson Silva. En el Complejo Sauce, a la hora 16, Olimpia Fraile Muerto. Arbitrará Robert Núñez. En el Complejo Maruguet, a la hora 16, jugarán San Salvador Nacional. El árbitro será Pedro Correa. En el Salesiano, a las 16 horas, jugarán Universal Boca Juniors. El árbitro será David Techera. Bueno, y vamos a la actividad de ciclismo. Paola, ganó un melense, pero no para nuestros equipos, tanto el Club Ciclista como hablamos también de Nacional, que están representando al departamento. Allí están las imágenes de nuestros colegas de Minas que nos hacen ver justo la meta, el final de la prueba hoy sobre el mediodía. Se largó un poco más tarde, ¿no? Estaba previsto que a las 10. La llegada. Sí, y se largó 10:20 aproximadamente esta prueba que recorrió desde la ciudad de Las Piedras hasta Minas. Así fue el recorrido entonces de la primera etapa. La 74ª vuelta ciclista del Uruguay, ¿no? Con 160 pedalistas, 26 de ellos, sub-23, 23 equipos uruguayos, 7 extranjeros. Recorrerán 1.591 kilómetros en 10 etapas. Habrán dos contrarreloj, una individual y otra por equipos. 20 embalajes por el premio CIMA y 20 embalajes por el premio Sprinter. Bueno, en la primera etapa que veíamos en la llegada en la jornada de hoy, la ganó Matías Presa del Esnec a Las Rojas. Segundo lugar, Héctor Lucero del Municipal de Pocito de Argentina. Tercer lugar para Ignacio Maldonado del San Antonio de Florida. Cuarto lugar, Rodrigo de Melo del San Francisco Saúde. En quinto lugar, Giordano Sisurki de 33 de San José. Sexto, Lucas Gaday de Los Cascos de Eco Agroplan. Séptimo lugar para Cristian Gutiérrez de Fraiventos. Octavo lugar para Luis Trevisan de San Francisco Saúde. En noveno lugar, Fernando Méndez del Arcoiris. En el décimo lugar estuvo allí Sixto Núñez del San Antonio de Florida. Y en el décimo tercer lugar, allí se ubicó Wilker Castro del Club Ciclista Cerro Largo. Y en el décimo cuarto lugar, Eric Fagundes de Nacional Melo. La clasificación general queda primero Matías Presa con 3 horas 26 minutos 19 segundos. Y a 10 segundos, en el décimo tercer lugar, se ubica Eric Fagundes, Wilker Castro de Cerro Largo del Club Ciclista y Eric Fagundes de Nacional, reitero, a 10 segundos los dos de Matías Presa, que allí está justamente en la premiación, está del tercero al primero, ya va a subir Matías. En la clasificación por equipos está primero el San Francisco Saúde de Brasil, segundo lugar el San Antonio de Florida, tercer lugar 33 de San José, cuarto el equipo de Municipalidad de Pocito de Argentina y quinto lugar el Club Ciclista Cerro Largo. En lo que tiene que ver a la general sub-23, el primer lugar es para Giordano Sisurki de 33 de San José, segundo lugar Cristian Gutiérrez de Fraiventos, tercer lugar para Luis Trevisan de San Francisco Saúde y en el quinto lugar se ubica Eric Fagundes de Nacional General sub-23. En lo que tiene que ver a la segunda etapa, se va a correr mañana Santa Rosa, Canelones, Santa Lucía. Van a recorrer varios pueblos de Canelones. San José, Colonia, 192 kilómetros. Más tarde vamos a estar repasando las 9 etapas restantes que va a tener también el pasaje por aquí por Melo el próximo miércoles contra, la contrarreloj. Los participantes del Club Ciclista Cerro Largo son 5. Diego González, Matías Medici, Agustín Moreira, Giovanni Fernández, Wilker Castro, dirigidos técnicamente por Yuri Corvo, mientras que de Nacional están participando Mauricio Silvera, Francisco Dau, Juan González, Eric Fagundes, Sebastián Correa, dirigidos por Wainer Gadea. Esto entonces en lo que tiene que ver a la actividad
de ciclismo que se desarrolló entonces en la jornada, justamente en la jornada de hoy, en la primera etapa donde unió Las Piedras con la ciudad de Minas, material que nos envían nuestros colegas desde la capital serrana. Información, nos vamos a la Copa de Clubes porque esta semana se dieron a conocer la serie de la 14ª edición Copa Nacional de Clubes, en la que estará participando Melo Wanderers, como ya lo hemos adelantado. Vamos a ver entonces el informe que prepararon nuestros compañeros. En la Serie A estarán 18 de julio de Porvenir Paysandú y Bellavista también Sanducero, Wanderers y Piratas de Artigas y Deportivo Colina de Rivera. En la Serie B, Central y Río Negro de San José, Wanderers de Santa Lucía Canelones e Independiente y Porongos de Trinidad Flores. En la Serie C, de San José, San Rafael de Rafael Peraza y Juventud Unida de Libertad, de Colonia, Nacional de Nueva Helvecia y Valdense de Colonia Valdense, junto a San Carlos de Maldonado. Finalmente la Serie D, de Florida, Atlético Florida y Nacional, La Valleja de Rocha, Independiente de Valle y Ordóñez y Melo Wanderers representando a Cerro Largo. Bueno, lo venimos anunciando el presidente de Melo Wanderers, Mauricio Iorramendi, un gusto tenerte, Mauricio. Bueno, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Indudablemente que comienza otra etapa en este equipo de Melo Wanderers. Ustedes ya están un poco acostumbrados a que termina el campeonato Ciudad de Melo, selecciones, muchos de sus jugadores participan en la selección, pero después prácticamente que no tienen descanso. Los que están en la selección vuelven al club para participar de una nueva Copa de Clubes, con alguna dificultad de muchos equipos del país, ¿no? Por el tema económico, porque se tiene que ver a ver si Ofi aporta, que aparentemente aporta muy poco a los clubes, pero de todas maneras ustedes van a poder estar en esta edición 2017. Sí, cierto. Después de haber dialogado con una cantidad de compañeros, no solo de la directiva, socios, allegados, que motivados por la necesidad de que estemos en esta división A, que supuestamente es una división de privilegio, que la ha formado Ofi desde el año pasado, que nos ganamos el derecho propio de estar en la misma. Principalmente la situación económica es complicada porque venimos, como tú decías, desde el año 2010, cuando jugamos la final de la Copa. Interrumpidamente no hemos parado de disputar la Copa en ninguno de los años, afrontando también lo que es el Ciudad de Melo. O sea, que arrancás en marzo y terminás en diciembre. Y bueno, indudablemente para una ciudad como la de Melo, que económicamente es complicado, más una institución como la nuestra, que no solo depende de la primera edición, sino tenemos desde el baifútbol hasta la formativa y otras actividades, se complica. Pero después de muy buena voluntad, con una cantidad de compañeros, amigos, allegados, inquietos porque, bueno, veía que nosotros teníamos que estar presentes, después de una muy buena reunión con el plantel de jugadores, referentes, que eso hay que agradecer porque los jugadores mostraron su amor a la camiseta, como se dice vulgar comúnmente, y accedieron al planteo de la directiva de jugar totalmente gratis, una copa que indudablemente tiene un sacrificio importante para ellos, porque muchos trabajan, la mayoría, y tienen horas que dejar de trabajar o estar con su familia para entrenar y llegar de la mejor manera posible a este campeonato que, bueno, que es uno de los más importantes del país, a nivel de interior.
Pero bueno, nosotros estamos trabajando, nos pusimos las pilas, trabajando, indudablemente chocados con lo que ha pasado últimamente, con nuestro director técnico, el Cafu Noble, pero sobre todo con lo que significa para el club, lo que ha significado y lo que va a seguir significando. Fue un golpe muy duro también para los jugadores. Y hemos reunido con la comisión directiva y la comisión de fútbol y bueno, se está trabajando para que, si bien no va a haber un resarcimiento económico en la primera de cambio, tratar de que los muchachos tengan las óptimas condiciones para entrenar, para viajar, estar de la mejor manera posible. Lo dijiste al pasar y no puedo dejar de preguntarte, ¿no? El tema del Cafu Noble, indudablemente caló hondo, no solo en el Wanderers, sino con toda la gente del deporte, no solo del fútbol, sino del deporte en general. Y de un equipo de Melo Wanderers que se estaba tratando de si participaba o no en la Copa de Clubes. Con un Daniel Loble, yo lo recuerdo en uno de los partidos cuando iba entrando al estadio para ver la selección. Y él estaba en la duda si Melo Wanderers no iba a participar o no. Pero tenía esa delicadeza de decir, bueno, si participa, allí vamos a estar. Era un técnico con mucha experiencia, ¿no? Que tocó seguramente hondo en directiva y en jugadores de Melo Wanderers. Sí, totalmente. Mucha experiencia y mucha humildad a la vez. Mucho conocimiento, mucha capacidad, pero un tipazo, un hombre sencillo, honesto, que a pesar de tener una relación de directivo a técnico, habíamos hecho una amistad fenomenal con él. Hace muchos años que está en el club, con él y su familia, que la queremos mucho también y vamos a estar siempre junto a ella. Y él fue parte fundamental del diálogo con los jugadores en la reunión del viernes, a horas de su fallecimiento. Él fue fundamental y los jugadores que le tenían un gran aprecio y un gran cariño cuando el Cafu les habló y se comprometieron todos. Y por eso, más que nada, las ganas del día de ayer que empezamos el entrenamiento y las charlas de los directivos y los de los compañeros y del cuerpo técnico fue por refrendando lo que fue el Cafu para el club, lo que va a seguir siendo, la huella que dejó y ese homenaje que también, como tú lo decías en cuando comentaste el programa, gracias a la colaboración que tenemos al Seba en Montevideo, al Seba Sosa, que pudimos obsequiarle que el Campeonato Nacional de Clubes merecido, merecido homenaje, sea el nombre del Cafu Noble. Bueno, y así estamos viendo lo que pasó. Estuvimos junto a Federico Ducatelli ayer jueves al mediodía, después del mediodía, en lo que fue el comienzo justamente de los entrenamientos. Entre 15 y 17 futbolistas estuvieron allí. Vemos a Maeso, que se incorpora al equipo, Rino Lucas, y pueden surgir otros nombres más, Mauricio, para Melo Wanderers. Sí, lo importante es que mantenemos a, no sé, a Tainá, que se fue para Piriápolis de Maldonado, Tainá Fleitas, y a Diego de Rosa y a Jean Paul Márquez, que fueron para el Cerro Largo Fútbol Club. Mantenemos todo el plantel de nuestra institución, tanto los jugadores de la selección, jugadores que estaban cedidos en otras instituciones que volvieron al club. Diego Silva vuelve también. Diego Silva, Gaby Márquez, Toti Gerein, otros compañeros del club. Indudablemente que en esas charlas de fútbol que tenía el Cafu y algunos otros dirigentes, trataron de hablar con estos jugadores que tú manifestaste, como Rino y como Maeso, y que inmediatamente dieron su ok, aceptaron la propuesta del resto de los jugadores de la institución y el primer día de entrenamiento se pusieron a las órdenes, cosa que para nosotros saben que es lo que significa Melo Wander para el departamento, saben lo que significa como institución de servicio social que somos, pero en esto del fútbol, y saben lo que es el trabajo, que es importante porque lo han valorado, el trabajo de nosotros los dirigentes que hemos trabajado desde muchísimos años, y cuando hemos apostado algo hemos cumplido, y bueno, cuando a veces no se puede, ellos valoran ese trabajo y ese sacrificio de nosotros. Mirábamos a través de los colegas de Fútbol Florida el recorrido que tienen que hacer los diferentes equipos. Son 4 series, 5 equipos, uno va a quedar libre siempre en cada fecha,
Pero Melo Wanderers es el que tiene que recorrer más kilómetros. Sí, 2.226 kilómetros. Tenemos que viajar dos veces a Florida a jugar contra Atlético y Nacional de Florida. Tenemos que ir a Rocha a jugar con la Valleja de Rocha. Y tenemos que ir a Valle Ordoña, a Nico Pérez, a jugar con Independiente Valle. Sí, somos el club que nos tocó más kilómetros recorrer. Esto es un costo económico importante también de traslado y alojamiento, porque a Rocha y a Valle podemos ir en el día, pero a Florida indudablemente hay que ir el día anterior, y eso tenemos que prever alojamiento, que prever almuerzo, cenas, meriendas, porque bueno, como decía anteriormente, los muchachos dejan 44, 48 horas sin estar con su familia, y hay que darle lo mejor de sí, o sea que hay que trabajar duro para eso, pero se está trabajando, hay un grupo humano sensacional. Yo siempre digo que Melo Wanderers es una gran familia, y cuando las cosas se ponen difíciles siempre aparece gente que quizás estaba en su casa para colaborar. Estamos hablando con el presidente de Melo Wanderers, Mauricio Iorramendi, sobre la participación de Melo Wanderers justamente en esta Copa Nacional de Clubes, en la 14ª edición, donde va a tener a Melo Wanderers participando. También lo va a hacer Boca Juniors, tema que nos vamos a tratar en la próxima semana, en la Divisional B de la Organización del Fútbol del Interior. Ahora continúa Paola con otras novedades, después retornamos para seguir en esta entrevista central que tenemos con el presidente de la institución de Calle Amílcar Prieto. Sí, volvemos al ciclismo, porque hoy tempranito les estábamos mostrando lo que era la llegada allí en Minas. Ahora vamos a ver el informe que nos presenta cuáles serán las nuevas etapas que se recorrerán en esta Vuelta Ciclista del Mundo. La segunda etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay se correrá este sábado, Santa Rosa Canelones, Santa Lucía San José Colonia, sobre 192 kilómetros. La tercera, Carmelo Nueva Palmira Mercedes Fray Ventos, con un recorrido de 141 kilómetros 200 metros. Allí también se llevará a cabo la contrarreloj por equipos, Paraje La Víbora Mercedes, 20 kilómetros 400 metros. La cuarta etapa, Jun Flores Durazno, 164 kilómetros 100 metros. La quinta etapa, Paso de los Toros Tacuarembó Pueblo Ancina, 197 kilómetros 700 metros. La sexta, contrarreloj individual en Melo, en 34 kilómetros 200 metros. La séptima etapa, Melo 33, sobre 156 kilómetros 900 metros. La octava, Velázquez Castillos Rocha, el recorrido será de 169 kilómetros 700 metros. La novena y penúltima etapa, Rocha San Carlos Pan de Azúcar Maldonado, sobre 159 kilómetros 100 metros. Y la última, la décima, Maldonado Canelones, Shopping Costa Urbana, recorrerán 119 kilómetros 400 metros. Seguimos con fútbol, porque se juega la OFI Sub 18 y allí, habrán en mayores este fin de semana. Y también Salto y Tacuarembó serán locales de ida. Vemos el informe. En Sub 18, el sábado, partida de ida, Salto Colonia, a la hora 20:30 en el estadio Ernesto Dickinson de Salto. Los árbitros de San José Interior, Jesús Castro, será el central. La revancha se jugará el domingo 16. Colonia Salto, a la hora 20, Parque 5 de Octubre de Rosario. Los árbitros de Paysandú, Robert Ledesma será el central. Finales y mayores, partido de ida, el domingo, Tacuarembó Canelones, a la hora 20, en el estadio Ingeniero Raúl Goyenola de Tacuarembó. Árbitros de 33 Interior y La Valleja, Guillermo Suárez será el central. La revancha el domingo 16, Canelones, Tacuarembó, a las 20 horas. Estadio Eduardo Martínez Munegal de Canelones. Árbitros de Maldonado, Carlos Sotelo será el central. La definición de finales, en caso de igualdad en puntos, al cabo del segundo encuentro final, se ejecutarán penales, sistema FIFA.
Pasamos a la Copa América de futsal porque Uruguay ganó en el debut y tuvo fecha libre el segundo día. Estoy muy contento, fue un partido muy duro, sabíamos que Perú era un buen equipo, pero muy contento de ganar. Ahora descansar porque fue un partido realmente muy duro. Tenemos una expectativa muy grande, creo que es lo mejor equipo que Uruguay ya tenía y la expectativa es llegar a semifinal, después ver lo que acontece. Demoramos a nos encontrar, creo que la falta de entrenamiento, yo juego en Brasil, tenemos dos jugadores en Argentina, y no tenemos muy conjunto, pero no final todo deu certo, ganamos, estou muito contente. As pessoas nos tratam muito bem, sempre perguntam de equipo, de partidos. En el inicio de la Copa América, en la primera fecha Uruguay le ganó a Perú 6-3 por el mismo grupo B. Paraguay goleó 3-0 a Ecuador. En la segunda fecha, Colombia goleó 9-1 a Ecuador y Paraguay 6-2 a Perú. En el grupo A, en la primera fecha Venezuela le ganó 2-1 a Chile, Argentina 6-1 a Bolivia. Para la segunda fecha, goleadas de Brasil sobre Bolivia 9-0 y Argentina ante Venezuela 8-2. Por este mismo grupo B, en la tercera fecha, Ecuador le ganó a Perú 4-3, Uruguay jugó con Colombia y por supuesto ganó, libre quedó Paraguay. Las posiciones en el grupo B: primero está Paraguay con 6 puntos, segundo Colombia con 4 puntos, tercero Uruguay con 4 puntos, cuarto Ecuador con 3 puntos, quinto Perú, que no puntuó. Próximos partidos de Uruguay: el sábado 8 de abril será contra Ecuador a las 16 horas y el domingo 9 jugará con Paraguay a las 18 horas. En el grupo A, juegan hoy por la tercera fecha Venezuela-Bolivia, Brasil-Chile, libre queda Argentina. En el grupo A está primero Argentina con 6 puntos, segundo Brasil con 3 puntos, Venezuela está tercero con 3 puntos también, Chile y Bolivia están con 0 puntos. Vamos ahora a... seguimos con futsal, pero vamos al campeonato local de ascenso, la segunda fecha. En el gimnasio municipal, el martes jugarán Fraile Muerto, jugaron Fraile Muerto, que le ganó 5-1 a Chapecoense. La tribu jugó con Huracán y ganó por 9-8. El jueves jugó La Barra y Gimnasia y fue empate 7-7. Orientales le ganó a Racing, perdón, empate también, 4-4. El sábado 8, mañana, estarán jugando esta segunda fecha. Nuevamente a las 19 horas en el gimnasio José Fontaine, Quilmes Glaciales. Los árbitros serán Washington Vázquez, Wilson Silva, Robert Núñez. A la hora 20:30, Indecentes jugará con Estudiantes. Los árbitros serán Roberto Silva, Washington Vázquez y Darío González. A la hora 22, jugarán Real Sin Comentario con La Clásica. Los árbitros serán Darío González, Robert Núñez y Roberto Silva. Esto es entonces el informe que teníamos para ustedes del ascenso de futsal de nuestra ciudad. Y Melo Wanderers comenzó la preparación para la Copa de Clubes este jueves en su escenario del Parque Amílcar Prieto. Jorge García está a cargo del plantel principal, estuvimos conversando con él y así nos comentó sobre esta actividad. Nosotros tenemos esta responsabilidad ahora por el insuceso que le tocó ir al CAFU. Un gran amigo, un gran compañero de trabajo. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias de demostrar trabajo, compromiso, sacrificio, porque él fue cosa que nos enseñó en este tiempo de trabajo acá que tuvimos juntos en Melo Wander, en tercera división, de hacer las cosas bien y de hacer las cosas con amor hacia la vocación. Y bueno, esperemos que junto a los jugadores y los demás integrantes del cuerpo técnico,
honrar su memoria trabajando todos los días dignamente y con muchas ilusiones de ir paso a paso, pero por supuesto que de ir a buscar esa copa. Más allá de los jugadores que están, de los que se van, de los que se vienen, tomás un equipo con experiencia en este tipo de torneos, ¿no? Sí, es un plantel que hace tiempo está jugando junto, que hace tiempo que viene disputando este tipo de competencia, y sí, es un equipo que está bastante armado y esperemos trabajar todos juntos en pos de los objetivos que arrancan ahora en este hoy ya, y el primer objetivo es el grupo. El grupo, o sea, la serie en el campeonato, y después ir semana a semana trabajando. El tiempo antes de que comience el campeonato, ¿es el indicado? ¿Te parece que puede haber algún día más? Y en el tiempo también, ¿tener partidos de práctica? ¿Cuánto más o menos manejas? Si lo ideal, el tiempo, no estamos un poco cortos de tiempo, el campeonato está fijado para finales de este mes. Tenemos en víspera, dentro de 15 días, un partido amistoso con un equipo de otro departamento. Pero bueno, sabíamos que teníamos poco tiempo en estas circunstancias y tenemos que esforzarnos al máximo todos juntos. Y por sobre todas las cosas, el compromiso es con el club y con el CAFU, ¿no? Vuelvo a resaltar eso, digo, creo que se nos fue un referente importantísimo, el Melo Wander, y ni que hablar en la historia del fútbol a lo largo. A nosotros nos marcó mucho cuando jugamos al fútbol y después cuando nos enfrentamos con él y cuando tuvimos la posibilidad de estar 2 meses acá juntos en tercera, digo, no. Nos chocó bastante y bueno, tenemos la gran responsabilidad en lo personal de trabajar al máximo por en memoria de este amigo. Fuera de cámaras hablábamos con Jorge García y nos decía, íbamos a tener una dupla experiencia-juventud, que lamentablemente quedó en el camino porque se fue el CAFU. Pero evidentemente que en ese poco tiempo que estuvo con él, y aparte de haber jugado y de conocerlo, seguramente debe haber sacado alguna experiencia de lo que era el CAFU como técnico, y lo va a volcar ahora este equipo de Melo Wander. Sí, sin lugar a dudas, aparte la elección del gallego, de Jorge García, para venir a Melo Wander a principios de año, también fue motivado, si bien era un interés de la comisión directiva que esté con nosotros, porque ya había estado en el club, hizo un buen trabajo y una persona muy seria, muy responsable y que ha dado pautas en otros clubes de mucha responsabilidad. El CAFU fue fundamental en su decisión de que dirija la tercera división del club y ser su ayudante de campo para la temporada 2017, tanto en la Copa como en el Ciudad de Melo. Bueno, las circunstancias hoy, que su elegido sea él que lo suplante, y le estamos apoyándolo de la mejor manera, como corresponde, como club, para que Jorge García demuestre su capacidad, apoyarlo, a cuidarlo y contenerlo con el resto del cuerpo técnico, tanto con el Pata Sosa, con un profe nuevo, Martín Olivera, y bueno, con el Chirica, que va a ser el rol de jugador y de ayudante de campo, con Pablo Perdomo, que es el secretario que ha estado ligado últimamente de ayudante técnico del CAFU, para complementarle en todas las áreas y estar lo mejor posible, ¿verdad? Mauricio, ¿cómo se hace para continuar año tras año en la institución, vos como presidente, en el sentido de hay que conseguir siempre muchas cosas, ¿no? Porque ustedes, como decía hoy al comienzo de la nota, ustedes arrancan con el campeonato de OFI, no arranca con el campeonato de Ciudad de Melo. Esto es sin menos despreciar el campeonato local, pero digo, tienen más gastos por viajes, por mantener un plantel prácticamente todo el año. Bueno, en mi caso, y uno porque ama el club. Yo soy la tercera generación, digo, mi abuelo fue presidente del Melo, papá ha sido presidente de Melo Wander en varias oportunidades. Y bueno, a mí me toca esta responsabilidad hace 6 años que soy el presidente, pero lo hago como fanático, como hincha que soy, porque es algo que ya está arraigado en nuestra familia. Y ya está impuesto. Ya está impuesto y es una de las cosas más importantes del sentimiento que sentimos a Melo Wander. Y para nosotros es algo que año a año nos tratamos de realimentar más para seguir trabajando por el club.
Por suerte, en nuestro lapso como jugador, como en el, desde el Babi a las formativas y llegar a la primera división, en todos estos años que hemos estado en el club, hemos hecho una cantidad de amigos y compañeros que hoy nos acompañan, tanto en la directiva como en comisiones de fútbol, en comisiones de Babi Fútbol y en comisión de inferiores, que son los que permanentemente nos acompañan para que el trabajo no sea de uno solo, sino sea de una institución, y que en vez de golpear una puerta se puedan golpear muchas puertas, porque esto hay que trabajar permanentemente, todos los días, porque el trabajo que uno a veces quizás ve es el de la primera división, de afrontar una copa, que es muy importante, y del Ciudad de Melo. Pero nosotros trabajamos desde los 4 años, desde el Babi Fútbol, una comisión que está trabajando espectacularmente de padres, y tenemos una escuelita que va de los 4 años hasta que empieza en la primera categoría del Babi, y eso también hay que dedicarse, hay que trabajar, hay que darle lo que el club puede darle a las inferiores, y también, por ejemplo, las inferiores. Nosotros habíamos arrancado un proceso con el CAFU de la escuelita de 10 años, ya los gurises vengan a la cancha grande. Y bueno, lo continúa haciendo ahora Gervasio González y Ramón González, y estamos para sumar algún otro estudiante. O sea que el club tiene muchas aristas que hay que atenderlas. Es un club añejo de la institución, o sea que es un club también que tiene que brindarle a la sociedad lo que la sociedad le ha volcado en todos estos años. Por eso que Melo Wander no solo trasciende lo departamental, sino a veces lo nacional. Y bueno, nosotros nos sentimos partes y todos los años nos realimentamos, nos damos manija, como decimos habitualmente, para que todos los años trata de poner el máximo de esfuerzo para que la institución esté bien representada. Es cierto eso que decís, ¿no? Porque Melo Wander siempre, más allá de que hay en categorías formativas, también ha venido ganando algún título con Ventos, Universal, Boca Juniors, pero Convento siempre está en las formativas. Y uno recuerda, por ejemplo, Julio Rosa, estuvo en su momento el zurdo Viera, digo en este momento último, pero siempre está dando protagonismo en las diferentes categorías. Y en primera también, como que es un poco la historia de este equipo, decano del interior, que bueno, tiene que estar allí siempre, definiendo cosas. Lo hacen las formativas y también lo hacen primera división. No, y una cosa muy importante que hay que resaltar es que el año 2002, que el Cerro Bravo Fútbol Club, como profesionalismo, integra la Asociación Uruguaya de Fútbol, Melo Wander ha sido pilar fundamental de este proyecto, ha sido socio de este proyecto, y del 2002 a la fecha hemos aportado infinitos jugadores para todas las categorías, no solo las formativas, sino primera división. Este año, sin ir a menos, 28 jugadores de las formativas están en el Cerro Bravo Fútbol Club. O sea que es algo muy importante. ¿Cómo se lleva Melo Wanderers con el Cerro Largo Fútbol Club? Nosotros, en primer lugar, nosotros respetamos mucho la decisión del jugador. Cuando el jugador viene al club porque sabe que el club lo va a tratar de la mejor manera posible, no solo deportivamente, sino que no habrá nunca problemas cuando el jugador quiera dar un paso adelante. Y bueno, respetamos esa decisión cuando los jugadores quieren vestir la celeste, la azul y blanca, que bueno, indudablemente que es el departamento que todos queremos y todos representamos. Nosotros tenemos reparos a lo que ha sido el proyecto últimamente, porque creo que no ha sido un proyecto bien encaminado en el sentido que se vea después esos jugadores llegar a la primera división. Quizás la ansiedad de lograr un ascenso, no vemos el fruto del trabajo de las formativas para que sean genuinamente jugadores de nuestro departamento que vistan la camiseta en una primera división. Y tienen que venir 15, 16, 17 jugadores de otros lados. En eso hacemos muchos reparos a lo que es el proyecto. Pero indudablemente que se trabaja bien en formativas, ojalá que se pueda ascender a primera división, que le da otro nivel y otra categorización a los jugadores. Y Melo Wander va a seguir aportando no solo los jugadores a las formativas, sino siempre hemos aportado nuestras instalaciones, nuestras canchas, las de Babi Fútbol, la cancha en la América Prieto, que ha sido escenario
de todas las divisionales y de todas las categorías, no solo de la A, sino de la Divisional B, porque indudablemente tenemos que devolverle todo lo que la sociedad nos ha dado en estos 113 años. Estamos con Mauricio Iorremendi, vamos a estar siguiendo con el presidente de la institución Melo Wanderers. Ahora Paola Aparicio, hablando justamente del equipo de Calle Amílcar Prieto. Justamente porque un referente del club estará a cargo allí en la asistencia técnica, que es Freddy Suárez, trabajará entonces en el cuerpo técnico con Jorge García. Vemos la nota. Una función diferente, digo, pero está, digo, uno tiene muchos años en el fútbol y muchos años acá en el club, digo, conocemos la barra, digo, un desafío lindo, digo, para estar, digo, y más en esta copa, que es una copa especial para el club, con el golpe que tuvimos todo y todo el entorno del fútbol, con lo que le pasó al Cafu, ¿no? Que no hay palabra para decirlo, digo, bueno, y no pensábamos estar, digo, pero con esas circunstancias, digo, vamos a dar una mano en lo que nos toca estar, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves esa nueva participación tuya, ¿no? Desde ayudando desde allí, justamente desde fuera del campo de juego, pero seguramente con muchas ganas de jugar también. ¿Cómo vas a tratar de solucionar ese tema, ¿no? Entre jugar y no jugar ahora. Y no, bueno, está, es difícil, ¿no? Digo, pero está, estuvimos hablando con el Paso, que el número uno, el encargado, ¿no? Yo le dije que está, que le iba a dar una mano en lo que precisara, en el grupo y eso, pero está, voy a hacer la pretemporada y está. Si un día, por H razones, me toca entrar, voy a estar pronto, digo, pero está. Esto es para sumar y es para a ver si logramos este campeonato, que para nosotros sería muy importante porque lleva el nombre del CAFU, ¿no? Bueno, ¿y cómo vivís tu día a día, ¿no? Porque tenés que viajar desde Noblía, tenés que venir todos los mediodías seguramente a la cancha, al Parque Amílcar Prieto, para estar con los jugadores. Sí, es medio complicado, digo, porque uno está medio retirado de Melo, digo, pero vamos a hacer un esfuerzo y vamos a tratar de estar siempre, digo, porque te digo que es un año especial, ¿no? Y en la parte física se mantiene Juan de Sosa Viera, quien va a poner a punto el equipo de la calle Amílcar Prieto. Tenemos un poco de todo, como quien dice, y tenemos poco tiempo, las dos cosas. O sea, hay jugadores que están con rodaje, como decís tú, y hay otros que tienen un cierto tiempo de inactividad. Y bueno, la idea es plasmar algo en los entrenamientos de que se asimile a todos de la misma manera. Y bueno, y como te dije, hay poco tiempo, se va a trabajar mucho en base a la pelota y al juego y mucho amor propio, a ver qué pasa. Seguramente mucho de parte física en el comienzo, y después empezar a moverse a hacer fútbol, ¿no? Pero seguramente en lo tuyo está principalmente el inicio de este Melo Wanderers. Sí, pero como te dije, es planificado ya directamente con el técnico en donde se va a trabajar en base a la pelota, ¿viste? Porque no te dan los tiempos. Entonces vamos a trabajar las cualidades y la parte técnica-táctica en un mismo trabajo. O sea, vamos a tratar de hacerlo todo integrado para así tratar de que pasen estos días rápido y bueno, y el equipo vaya logrando un nivel óptimo, ¿no? Freddy Suárez, ¿no? El popular Chirica, se mantiene en el equipo. Y hablábamos con él un poco. Si te toca jugar, seguramente. Ay. Y si el técnico le da la posibilidad, va a entrar. Ah, está siempre pronto. No 41 años, ¿no? No tiene mi edad, cumple 44. 44, bueno. Es un fenómeno, la y verdad. Y si lo dejan jugar, juega. Ah, sí, sin lugar a dudas. El primero estar en la fila para entrenar. Siempre dispuesto. La verdad que es poco el reconocimiento que le podemos hacer. Es el jugador que tiene más Ciudad de Melo. Tiene 9 Ciudad de Melo. ¿Qué te parece? Es un grande, aparte del sacrificio que hace, es brutal para venir todos los días, porque él tiene su trabajo ya en la Olía, tiene su familia, indudablemente, de atender, tiene que trabajar de vuelta de tarde, o sea que es un sacrificio que lo hace él porque siente, sabe cómo somos nosotros, que somos amigos desde muchísimos años, jugamos juntos y bueno, y sabe lo que es para nosotros el club y hace este sacrificio.
Y el otro integrante que se mantiene es el profe, ¿no? Sosa Viera, sí. Que continúa en el plantel principal. Sí, es cierto, el Pata, otro gran muchacho, un gran amigo, un gran profesional, que también que es tan complicado, pero dijo, no puedo fallar. Y bueno, y eso es lo lindo, cuando por encima de lo económico, por encima de los contratos, por encima de todo, vemos cuando, bueno, todos quieren dar una mano, todos quieren sacar adelante esta situación y todos van para adelante. Y bueno, y en este sentido, unanimidad en Melo Wander con todos, tanto jugadores como cuerpo técnico, como profes, como ayudantes, como colaboradores, estamos todos en el mismo barco. Sabemos que es muy difícil, sabemos que empezamos tarde, pero tenemos un nivel de jugadores espectaculares que creo que sin lugar a dudas vamos a llegar alto, porque tienen una gran responsabilidad, lo han demostrado la mayoría jugando para la selección de Cerro Largo, llegando casi a la final. Y creo que en el campeonato de clubes y en el campeonato duro, son con rivales duros, es una copa, quizá para mí entender modestamente, es más dura que las selecciones, porque hay clubes muy fuertes, sí. Clubes económicamente que apuestan a nivel profesional, sobre todo los del sur y los del litoral, son clubes que económicamente apuestan estos tres meses muy fuerte, es que sin lugar a duda que lo que nosotros podemos aportar económicamente para ellos no es nada, pero bueno, pero el futbolista de acá de Melo y de Cerro Largo tiene otra cosa que no la tienen los demás, tiene otra picardía que no la tienen los demás, tiene otros sentimientos quizás no lo tienen los demás, y a eso hemos apostado para jugar esta copa, que es muy importante para nosotros porque la venimos buscando hace muchísimos años, y bueno, se tiene que dar cuando se tiene que dar, pero también por el gran homenaje que ha hecho la Organización de Fútbol de Interior de poner el nombre de Cafurina Noble. En el final con Mauricio, dos palabritas sobre la participación de la selección mayor en la Copa Nacional. Y bueno, yo creo que ligamos mal. Yo creo que éramos merecedores de... En el fútbol no se merece, porque se gana. Pero creo que todo lo que pasó previo al partido afectó mucho a los jugadores, afectó mucho al plantel, sin lugar a dudas. Creo que nosotros teníamos que haber llegado a la final y este era el campeonato del interior para el fútbol de Cerro Largo, porque lo que estaba viendo Melo Wander lo vimos en la situación cuando los jugadores aceptaron a jugar por la recaudación. Y eso fue muy, muy, muy grandioso y muy reconocido por los dirigentes del fútbol, por los dirigentes de la asociación, por el gobierno departamental y por la gente. Y bueno, pero el fútbol tiene, por eso es tan lindo, ¿no? Porque no hay... Nunca se sabe quién va a ganar y nunca se sabe cuál es el rival más fácil ni el más difícil. Pero yo creo que fue muy dignamente, fuimos nuevamente campeones del Este, estuvimos cerquita de llegar a la final, muy dignamente el trabajo del cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, y estamos orgullosos del camino que se llegó y que se logró. Mauricio Iorramendi, presidente de Melo Wanderers, el gusto de haberte tenido en este segundo programa del año, ¿no? Iniciamos el lunes, ahora vamos lunes y viernes aquí en Señal 26. El próximo lunes, ya lo vamos adelantando, vamos a estar con el colega de Mauricio, con Sebastián Díez, el presidente de Boca Juniors, también hablando del equipo senaense que va a participar de la Copa de OFI Divisional B. Un gusto, como decía Mauricio, de estar contigo. No, Cheito, un gusto para nosotros. Muchas gracias por la invitación a vos y a tu equipo. Y bueno, estamos a las órdenes para que nos acompañen en esta Copa, en los partidos, tanto de local como visitante. Y cuando tengamos noticias, indudablemente vamos a contar con ustedes para difundirla y que la afición deportiva de nuestro departamento le pueda llegar. Estamos en los minutos finales recorriendo aquí en Señal 26 con Tiempo de Deportes, que ahora continúa con Paola Aparicio. Se juega la décima fecha del campeonato uruguayo entre sábado y domingo. Destacado Nacional Wanderers, primero y segundo de la tabla, el día domingo. Y Peñarol jugará el sábado, se va a Maldonado a jugar con Juventud. Vemos el informe.
undécima fecha del torneo Apertura será este sábado. Félix jugará con Boston River en el Estadio Capurro a la hora 16. Defensor Sporting estará jugando con el Tanque Sisley en el Estadio Francini a las 16 horas. Juventud con Peñarol en el Domingo Burgueño Miguel en Maldonado a la hora 19. Mientras que el domingo Danubio estará jugando con River Plate en Jardines del Hipódromo a la hora 16. Sudamérica jugará con Racing en el Palermo a las 16. Rampla Juniors con Liverpool en el Estadio Olímpico también a las 16. Plaza con Cerro en el Zupichi de Colonia a la hora 18.30. Nacional jugará con Wanderers en el Centenario a la hora 19.30. Los televisados serán el sábado Defensor Sporting el Tanque Sisley y Juventud Peñarol. El domingo Nacional Wanderers. Bueno, Paola, y hablamos ahora del Cerro Largo Fútbol Club, que hoy se movió en el Centauro. ¿Hay algún inconveniente con el tema de escenarios? ¿Vuelve el tema otra vez? A pesar de que no ha llovido. Y se va a complicar seguro más, porque viste que después de turismo ya empieza el clima a ponerse un poquito más inestable. Así que seguramente ya eso es un clásico, digamos, acá en nuestra ciudad. Fíjate vos que nos decía nuestro compañero Horacio Arce, que estuvo en las imágenes en la jornada de hoy, que hay un poco malestar de parte del cuerpo técnico, porque no se le puede prestar el Salesiano, por ejemplo. Este fin de semana van a haber dos partidos de formativas, en quinta y en tercera división. Sin embargo, Cerro Largo no puede entrar allí. Tampoco se le cede el estadio. Seguramente se le va a conceder el próximo miércoles o jueves, según juegue Cerro Largo el sábado o domingo, para jugar un partido de práctica y hacer fútbol. Seguramente jugará, ¿no? No seguiremos esperando. Habrá que ver. Bueno. Entonces, nos ponemos al día con el Cerro Largo, porque hay dos que están lesionados antes de comenzar ya. Sí, Matías Telechea seguramente llegue. El que seguramente no va a llegar es Ever Vera, este futbolista argentino que vino al Cerro Largo, una rotura fibrilar, hablando mal y pronto, un desgarro. Un desgarro, sí. Entonces habrá que ver si llega, seguramente no va a poder llegar al inicio del campeonato. Después, dos que se integraron, aparte de Diego de Rosa y del Purito Chico Silvera. Bueno, se vino un futbolista con nacionalidad italiana. Hablamos de Antonio Estelitano, que es un lateral derecho. Y también llegó, proveniente de Torque, el futbolista Gonzalo Montes. Es un enganche o mediocampista, puede jugar de doble cinco en el mediocampo aquí en Cerro Largo. Allí está el olimareño, Telis, que también continúa en esta temporada al servicio del Cerro Largo Fútbol. Y que fue uno de los destacados, ¿no?, la temporada pasada. Exactamente, y bueno, seguramente va a estar allí en la mitad de la cancha. Habrá que ver cómo va a disponer justamente Gustavo Lucas y el cuerpo técnico de lo que se venía planeando. Es decir, se venía formando un equipo, una oncena titular, hace dos semanas, pero claro todo que iba a empezar y nunca empezó. Habrá que ver cómo están los jugadores también. Yo compadezco al profe, ¿no?, que tiene que ir realizando trabajos diferenciados. Porque decir que ya está acostumbrado. Sí, se prepara para empezar el fin de semana y no arranca, el otro y no arranca. Y bueno, de vasta experiencia, Leo Rojas. Sí, por supuesto, totalmente. Con estas imágenes de Cerro Largo en el Centauro, estamos llegando al final de este programa de viernes, aquí en Señal 26 de Cable 1. Lo decíamos en la nota con Mauricio, vamos a estar el lunes en la entrevista central recibiendo a Sebastián Díez, el presidente de Boca Juniors. También vamos a hablar, evidentemente, de Cerro Largo, porque será la semana previa al debut, si es que comienza, como decíamos, del campeonato de segunda división profesional. Y bueno, el ciclismo, que también está convocando la atención de los uruguayos en la Vuelta Ciclista, que hoy ganó Matías Preci, y ya dimos a conocer los detalles. Estamos en el cierre, Paola. Nos vamos entonces. Un placer, como siempre, reanudar este contacto televisivo con toda la audiencia. El saludo para todos, porque siempre nos están agradeciendo. A mucha gente que estaba expectante de cuándo empezaba el programa. Estamos subiendo con los compañeros los programas que vamos haciendo, así que esto lo mira el mundo. Están al día. Están al día. Como siempre, siempre, el agradecimiento a los compañeros, ¿no? Como siempre. Choco, está Jefferson, pero estuvieron también Federico Rodríguez en la edición de deportes. Federico Fefo Ducatelli. También. Javier. Saludo a Javier. Sí, que está un poco contraturado, pero que va a tener unas vacaciones que les va a venir muy bien. Exactamente. Por cierto. Y el resto del equipo, ¿no? María Isabel Caballero, Sergio Rosa, todos. Horacio Arce. A ellos el agradecimiento porque ponen
su granito de arena para que estemos nosotros acá presentando cada lunes y viernes todo con respecto al deporte. Nos vamos entonces. Que tengan feliz fin de semana.